utilizar un frasco de vidrio, yo aquí ya traigo algunos que ya empecé a hacer, ¿sí? Podemos utilizar una botella de plástico, que aquí les traigo, ¿sí? También podemos utilizar, eso no, ay, no, yo no tengo un frasco de vidrio, voy a comprar, ¿no? Yo traigo un frasco de vidrio de un café, que se me terminó el café, lo lavé, y ahí, este bonito sí lo compré ayer, y otro donde guardaba mis semillas, pero ese no es pretexto, ¿por qué? Porque vamos a utilizar lo que nosotros tengamos a la mano y lo que nos salga más económico. Las botellas de plástico también las podemos utilizar. Vamos a utilizar tela mosquitera, ¿sí? Yo compré el tul, ¿sí? Esa lo pueden comprar, los metros le salen muchas. Entonces, ligas, que por ahí vienen también, ligas de goma elástica, también para cubrir los brazos, como ven, y las semillas que nosotros vayamos a seleccionar. Ahorita vamos a ver qué semillas vamos a utilizar, lo que nosotros encontremos alrededor, ¿sí? Ahí está el cuadro, la alfalfa, ¿sí? La alfalfa, ahorita ya traigo algunos que ya se iniciaron con alfalfa. A mí es el que más me gusta, el de alfalfa, es el que empecé a consumir comprándolo, obviamente. Ese de alfalfa es donde podemos sacar el mayor porcentaje de clorofila. O sea, si yo quiero utilizar un germinado para la clorofila, pues voy a dejar que ese germinado saque sus hojitas verdes para después ponerlo en mi procesador y sacar mi jugo. Entonces, ese es el que voy a hablar nada más de lo que hay aquí en la región, el garbanzo, ¿verdad? Las lentejas, aquí ahorita vamos a ver, ya viene ahorita fuego de lentejas, van a ustedes trabajar con lentejas, calabazas, frijol. Y cuando le pregunté a mi amigo Gabriel, él me puso a patinar y me dice, ¿por qué no hacer de ajonjolí? Y me puse a investigar y ¿qué creen? También se puede hacer de ajonjolí. Y esta semilla, quiero que sepan que yo ya tengo mis marchantas ahí en el mercadito, allá que lo fui a buscar, dice, lo acabo de cosechar, maestra, dice. Entonces, entre más nueva sea, va a ser mucho mejor. Entonces, y es también muy nutritivo por todas las propiedades que sabemos que tiene la composición. La siguiente, por favor. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Cuando nosotros empezamos a trabajar los germinados, empezamos a trabajar por días. El día 1, ¿sí? Ahorita lo vamos a ir haciendo. Ahorita pone la atención y ahorita ya va haciendo. El primer día vamos a introducir 3 o 4 cucharadas. En este caso, nosotros lo vamos a hacer con lenteja, o los que quieran con ajonjolí. Vean, les traigo los frascos, las botellas para que cada quien se lleve su terminado. Entonces, ese primer día lo vamos a poner con agua potable, ¿sí? Ya tenemos ahí el agüita y la charola, y lo vamos a dejar que remoje toda la noche, ¿sí? Cuando nosotros ponemos una semilla, así hagan de cuenta, como buena yo no sé, la semilla está latente, ¿eso es correcto? O sea, está lista, o sea, para ponerla a trabajar, pero así no pasa nada. Si nosotros la ponemos a remojar, empieza esa semilla viva, porque van a ver cómo empieza a ponerse esa semilla viva, cuando nosotros la remojamos toda la noche. Ya traigo algunas, las debo de traer tapadas, ahorita se las voy a mostrar. ¿Qué pasa cuando ponemos? Esta es la lenteja. Y miren, ya se está hinchando. Aquí estamos viendo cómo ya está empezando el proceso de germinación. Sí, esta tiene apenas un día, sin un día de germinado, me la vuelves a tapar y ponerla volteada. Entonces, por eso se debe poner a remojar toda una noche. Aquí es muy importante. Perdón, ¿por qué le dijo la tapas y la volteas? Ah, para que no se apeste, porque si tú la dejas y queda agua, se te puede
llenar de hongos o se te puede haber malos olores. Entonces hay que voltearlo para, se escurre para que siga drenando. Muy buena pregunta. Gracias. Entonces ponemos la semilla a remojar. Aquí como es una zona de mucho calor, hay que hacer padres mínimo 3 veces al día. Y nosotros nos vamos a dar cuenta, esta por ejemplo ya tiene un día, antes de venirme la empagué, empieza a soltar como burbujitas y cambia de color. En el caso de la semilla de lenteja, la podemos vertir en nuestras macetitas, sobre todo las personas que les gustan las plantas, porque les va a servir como si fuera un enraizador natural, ¿sí? O cualquiera, pero más la de la lenteja. Entonces hay que enjuagar 3 veces al día para que no se vengan malos olores. La mayoría de la gente que se dedica a hacer germinados dice que puedes utilizar agua de la llave